Well, bueno, I know I'm standing in the middle of the ring, yo sé que estoy en el medio del ring, en una audiencia calorada aquí en Portland, Oregon. La gente lo adora. But all week, pero toda la semana yo he estado encerrado en la memoria de estar en este ring. La semana pasada en Calgary, Alberta, Canadá, con Bret the Hitman Hart. And look, everything I said last y miren, todo week, lo que dije la semana pasada lo dije en serio. Bret era mi héroe cuando estaba creciendo, así que obviamente era algo muy emotivo, pero más que cualquier otra cosa, la semana pasada fue algo muy motivador. Porque yo he escuchado a Bret Hart hablar de lo que significó, lo que significó para él ser un campeón. Ser un verdadero campeón canadiense, lo que significó para él tener esa ética de trabajo, tener ese campeonato. Y lo único que puedo pensar en todas las semanas es que quiero que ese sea yo. Yo lo necesito, necesito que sea yo, necesito convertirme en campeón mundial pesado. Yo necesito ser el tipo que defiende ese título en este ring semana tras semana contra cualquiera que venga en camino a mí. Ese es el tipo de campeón que todos ustedes merecen. Pero desafortunadamente, desafortunadamente, nuestro actual campeón mundial pesado Gunther has repeatedly repetidamente ha negado o aceptado cada vez que le he pedido una oportunidad por el campeonato. And he says it's because y él dice I am not on his que level. Es porque yo no estoy en su nivel o a su nivel. Here's the thing, though. Aquí está el detalle, ¿no? Yo no creo eso. And I don't think he y yo no creo que él se lo crea tampoco. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que estoy metido en su cabeza. I think he remembers exactly what yo creo que él recuerda exactamente qué fue lo que pasó en WrestleMania este año en Filadelfia. And I think he knows that if we y yo creo que él sabe que si hacemos Sami Zayn contra Gunther parte 2 por el campeonato mundial pesado, él sabe que yo lo he vencido antes y que puedo vencerlo otra vez. Qué bueno que dijo segunda oportunidad por el título mundial, porque la primera vez no ganó. Y más que cualquier otra cosa, yo creo que él tiene miedo. O te superó, Sami, te dejó en el pasado. Ah, bueno, aceptó la sugerencia del gerente entonces. Ludwig Kaiser. Que no la callo como. Sammy. Sammy, what are you doing here? Sammy, ¿qué estás haciendo aquí? Out of everybody here. Why you? De todos los que hay aquí, ¿por qué? Tú, ¿qué haces en el medio del ring pidiendo un combate por el campeonato mundial pesado contra Gunther? ¿Y cuál es ese sinsentido de que Gunther te tiene miedo? ¿Miedo a ti? ¿Por qué sería así? Bueno, Gunther is most ¿sabes? Gunther definitivamente es la fuerza más dominante en WWE ahora. And if anything, he is trying to protect you, Sammy. Y si algo está tratando de protegerte, Sammy, salvarte de la vergüenza más grande de toda tu vida. You want to talk about WrestleMania, ¿quieres hablar de WrestleMania, eh? Let's talk about WrestleMania, vamos Sammy. A hablar de WrestleMania, Sammy. WrestleMania, undoubtedly, sin duda alguna, fue la noche más grande de tu carrera. I mean, for the first bueno, por and only primera time, y única vez, yo vi toda tu familia mirándote hacia arriba en vez de mirarte hacia abajo. O sea, viéndote bonito en vez de mirarte feo.
Así que déjame darte un consejo. Los milagros nunca suceden dos veces. Así que, Sammy, tómalo, corre con eso y disfrútalo, porque esto nunca, jamás va a suceder nuevamente. You know, Ludwig, I find it very, ¿sabes, very strange that you're Ludwig, out here lo encuentro Gunther, muy extraño que estás aquí hablando por Gunther, porque yo sé que Gunther no necesita que tú hables por él. In fact, de hecho, Gunther doesn't need you Gunther for anything. No te necesita para nada. But you know what I think, Ludwig? Pero ¿sabes qué es lo que yo creo, Ludwig? I don't think you need Gunther either. Yo no creo que tú necesites a Gunther tampoco. Aquí vamos. La mala intención. I mean, digo, I'm here talking about my desire aquí to prove estoy myself, hablando de mi deseo de probarme, that probar quién soy. Y veo you're que like tú tienes ese deseo that's también. Eres como todos nosotros. Partner, por eso es que le diste la espalda a tu compañero de equipo Vinci. Dejaste atrás tu equipo con Imperium. Quieres estar parado en tus propios pies para mostrarle al mundo exactamente de que eres capaz. Tú eres como todos nosotros. Yo lo entiendo. But do you think you're going to win respect? ¿Pero acaso piensas que vas a ganar respeto saliendo aquí como el portavoz de Gunther, el bocazas de Gunther, el altavoz? Vamos, ¿quieres llegar aquí para decirme algo a la cara? Está bien, no hay problema, dilo. You don't need to speak for Gunther. Pero no tienes que hablar por Gunther. Si vas a salir aquí, al menos ten las bolas para hablar por tu cuenta. Y por ti y para ti. A tu. No lo escuches. Ajá. Mira, Sammy es un manipulador. Manipulando logró entrar al linaje. Manipulando lo sacaron a puños. Manipulando terminó en guerra con su mejor amigo de la vida, Kevin Owens. ¡Wow! Para mí, lo que le dijo a Ludwig Kaiser es serio y le tiene que haber calado profundo. Eso le tiene que haber llegado a la médula ósea, por favor. Para aquellos que conocen la traición muy de cerca porque sus mejores amigos lo traicionan, eso tendría sentido. Para Kaiser, son palabras necias.